Una de las premisas que llevamos adelante en estos días de gobierno, pocos días, es justamente desburocratización de la gestión pública, cercanía con la gente y facilitar su accesibilidad a los diferentes trámites y gestiones. Entendiendo en este tiempo la situación económica y financiera difícil de las familias misioneras, de los contribuyentes, hemos instruido al director general de rentas de la provincia, el contador Rodrigo Vivar, a tomar una serie de medidas que van a generar justamente la posibilidad de que los contribuyentes tengan una mayor agilidad para poder cumplir con las obligaciones, pero a su vez también de que esa humanización de la tarea en el contrato social del día a día lo podamos poner en manifiesto. O sea, humanizar la economía es la idea. Y hoy vamos a presentarle algunas de estas medidas y otras que las estamos ya pensando y trabajando para el corriente año. Desde el primer momento que el doctor Oscar Herrera nos puso en función, ¿sí?, hemos empezado a trabajar en este plan extraordinario, pero siempre manteniendo un horizonte, ¿sí? Ese horizonte es estar cerca del contribuyente, acompañarlo, ¿sí? Y cuando hablamos de contribuyente es amplio, ¿no? Es el comerciante que está día a día, que la rema día a día, sobre todo en estos tiempos. Es doña Marta que necesita ponerse al día con su casa, con su deuda inmobiliaria. Son las pymes que nos generan empleo a la provincia, ¿sí? Es por eso que hemos trabajado en un plan 100% online. Y es acá donde nosotros valoramos seriamente uno de los recursos más preciados que tienen sobre todo las empresas, los comerciantes, que es su tiempo, ¿sí? Es el tiempo. Y como ustedes saben, el tiempo en los negocios también significa dinero, ¿sí? Y es por eso que esta tramitación 100% online va a reducir gastos administrativos, va a reducir tiempo, pero no vamos a dejar de acompañar al contribuyente atendiendo en la sede de Posadas y en las delegaciones del interior, porque muchas veces también está arraigado la cultura de que es necesario de tener a alguien enfrente, y ahí también vamos a estar, ¿sí? Además de esta característica, este plan no va a necesitar de ningún tipo de anticipo para ponerlo, para su puesta en marcha, ¿sí? Va a ser a 36 cuotas. Las primeras 12 cuotas del plan son, a ver, si hacemos un plan a 12 cuotas va a ser a cero interés, tasa cero. Si hacemos un plan a un plazo mayor de un año, va a tener un interés mínimo del 1% mensual, ¿sí? Bien. Tengo mi anotecito, como siempre lo llevo a todos lados, mi agenda de trabajo. También reducir el interés, ¿sí?, de la deuda hasta un 95% y multas un 100%, que eso lo consideramos importante, ¿sí?, ese beneficio. Este plan, la verdad que teníamos pensado largarlo para el 1 de enero, comenzar un nuevo año con esta moratoria, pero bueno, le metimos ficha sábado, le metimos ficha domingo, le pegamos corrido y vamos a tener operativo para este viernes el plan. El plazo para poder acogerse va a ser hasta el día 30 de abril, ¿sí?, estos 4 meses. Así que, bueno, nada más que eso, simplemente pedirles su colaboración. Nosotros estamos haciendo todo lo posible de nuestro lado, todo lo que se pueda para simplificar, para desburocratizar, ¿sí? Lo que le pedimos es su colaboración. Nosotros le vamos a facilitar todo para que este hecho de,
de la coacción, porque todos tenemos que tributar, lo podamos cambiar por la cooperación. Que nos demos cuenta que somos una cadena, que estamos somos dos eslabones, digamos, de una misma cadena. Entonces, ambos nos necesitamos. No, es 100% online. Uno entra con la CUIT, clave fiscal, y no necesita acercarse a la delegación o a la sede central.